Aproximadamente cada semana se clasifican todas las truchas con la intención de ir trasladando a nuevas balsas aquellas que crecen más rápidamente y que impiden que las más pequeñas se alimenten bien. ¿Y esto cómo se hace, Marcos? Con esa máquina, ¿no? Pues mira, eso hay primero una bomba que es la que absorbe las truchas. Nuestro personal las junta con unos bastidores en la balsa y lo que hacen es arrimarlas a la bomba con cuidado. La bomba las chupa, las echa a esa clasificadora, que esa la clasifica por tamaños. Hay una criba por centímetros, quiere sacar trucha de 12 centímetros. O sea, no se pesan, se miden. Se miden, sí. La más grande es la que viene para aquí. Si te das cuenta, hay mucha que ya pasa para abajo. Y pasa a otra criba y en la otra criba también se criba. Y por los tubos se llevan bien a una balsa o a otra, ¿no? Claro, con agua no sufre nada la trucha. Va a la puntera. La puntera para adelante y las otras van para aquí. Porque el objetivo fundamental de todo esto es precisamente evitar que haya mucha disparidad de tamaños dentro de claro, una misma balsa, ¿no? Claro, porque si no solo come la lista, la más gordita, la lista. La pequeña no le deja comer, adelgaza y no crece. Entonces, si se paran, la más pequeña también crece. Me comentabas antes también que en invierno también suelen perder peso, ¿no? Porque comen menos. No, no es que perdan peso, crecen menos porque la trucha está a la temperatura del agua. Si el agua está a 12 grados, ellas están a 12, que es la temperatura ideal. El problema es en invierno, que si baja a 2 grados, pues la trucha come menos. No se mueve, porque está el agua muy fría. O sea, que van creciendo más lentamente. Más lentamente. En invierno. Claro, si viene un invierno muy duro, pues menos producción. Si viene un invierno más suave, más venta, más producción. ¿Estas cuánto pueden pesar ya? Sobre 250 gramos, 300 más o menos. O sea, que ya tendrían talla adulta, ¿no? Este ya valen para vender. Tú, la temperatura óptima, la comida que le des, la come esta. Si le das de más, revienta y muere empachada. De lo buena que es. Es que es muy ansia. Es muy ansiosa. ¿Qué podemos destacar físicamente de este pez? Las hay muy verdosas, las hay marrones. Y pero tienen como reflejillos. Tienen así, muchísimos puntitos negros. Como moraditos, ¿no? Claro, sí. ¿Puedes enseñarnos las agallas que antes hemos comentado? ¡Uy! Son complicadísimas de coger. La agalla es roja. Ahí por donde respira. ¡Uy! Se ha escapado. Por cierto, ¿la carne de estas truchas es roja o es blanca? Esta es blanca. ¿Y esto de qué depende? Eso depende del pienso. Ahí tenemos roja, se le da un pienso especial. ¿Y esto de qué depende? De la demanda del mercado al final, claro, ¿no, Marco? Claro, normalmente sí, de la demanda. Normalmente ahora lo que más se vende es rojo. ¿Y en el sabor se aprecia diferencia? Sí, sí, mucha. La blanca sabe más a trucha autóctona de río y la roja sabe más tipo a salmón. Bueno, de hecho son como de la misma familia, ¿no? Sí, son salmónidos. La trucha es un pez azul con los flancos medio verdes, medio plateados, el vientre blanquecino y un montón de puntitos negros, aunque el color de su carne puede variar fundamentalmente en función de su alimentación.